Bueno, señores y señores, acabamos de empezar otro blogcito. Argentina-Holanda, cuartos de final. Y acá en adelante el miedo cada vez aumenta mucho más. Pues acá ya conseguimos entrada, y gracias a la gente de ahí, así que pudimos comprar una entrada para ver. Así que tenemos una buena ubicación en la cancha. Yo en mi paz, misma remera, mismo shortcito, misma zapatilla de todos los partidos. Hoy está un poquito más fresco, porque está en la cantera. Pero la remera está sin lavar, lo cual la cábala sigue intacta. Pero la chica tiene una remera, es tremenda, es tremenda. No sé qué va a pasar con este blog, no sé cómo lo voy a grabar dentro de la cancha, no creo que grabe mucho mi reacción. Más que nada algunos cánticos, un poco de la tribuna, alguna que otra imagencita pequeña del 10, tengo una buena ubicación, vamos a estar ahí al lado de él, muy cerca. Así que bueno, nada, nos vemos pronto. Patricocho. Afuera Brasil, llegando al estadio, bajé un poquito las tensiones y es un empujón anímico muy grande, realmente. Tengo ganas de entrar a romperme la garganta alentando. Croacia por penales ha superado al pentacampeón, que se mete una por una a las Copas del Mundo. Pero adentro del orto hasta el fondo. Pasó lo que la magia afuera los putos brazuca. Pasó lo que la magia negra quería. Pasó lo que la magia negra manda. Lo que la Biblia del Shaban Ramón marca en el destino. Está así, está marcado. Bueno, ahora estamos llegando al Lucey. Está en la loma del culo, el Lucey. Ni siquiera lo veo acá a la redonda. Santi, avisen las calones que. Pero no llega. O sea, llega tarde, pero ya está, No, bro. Frío. ¿Tiene match? Santi el otro día tiró un dato que es. Pero yo, ojo, pero no lo. Es un dato chequeado que salió en la tele todo, que el dueño de la FIFA. El dueño de la FIFA viene en helicóptero y prometió ver todos los partidos del Mundial. Entonces, ¿qué hace? Guarda. Ve un partido, se sube el helicóptero y viene directamente a ver el otro con el helicóptero. Es posta, boludo, lo vi en la tele todo. Y allá tenemos el helicóptero que lo vemos descendiendo poco a poco. Según Santi, es el helicóptero de la FIFA que viene ahí, Infantino. El dueño de la FIFA. El dueño de la FIFA, no es Infantino, el dueño de la FIFA. No, es el presidente, ¿no? Si lo mismo, si hay un dueño presidente, pero en teoría estaría aterrizando para venir a ver Argentina, no, Holanda, corre, como todos. Todo pasa por algo. Bueno, acá nos dividimos. Hermano, vamos nosotros. Todo pasa por algo. Vamos nosotros. Bueno. A partir de ahora estamos solos nuevamente. Estamos pasando por la semana la mayoría de la gente de Argentina. Yo ya necesito estar adentro del estadio. Acá están las pelotas de argentinos. Seremos locales otra vez. Con mucho menos. Bueno, nada. Vamos, por favor, vamos todos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, sean ustedes bienvenidos. Welcome to the Lucerne Stadium. Bueno, antes de entrar, ya con el estadio acá, imponente estadio, vamos a mostrarles las ubicaciones que tenemos. Yo tengo 128, bloque 128. Poquito tiene 128. Exactamente ahí. Al lado del campo de juego de Gordo Daniel, 102, acá. En la garganta esa. El codo, donde vamos siempre. Donde no puede faltar uno de nosotros dos, en un codo. Desde que llegamos y estamos viendo los partidos en el codo. Hoy me toca verlo muy cerca del campo de juego, estoy muy contento.
Bangal. Pasa que el banco suplente de este lado, parece. Yo estoy al lado enfrente. Bangal, viejo hijo de recontra, remil puta, te voy a putear todo el partido, la concha de tu madre. Bueno, ahora sí, puerta 27. Ahora, señores, señores, hello. Entramos al estadio Lucey. Fans, here are your officials for tonight's match. Referee in charge is Antonio Mateo from Spain. Assistant referees Paul Sebian and Roberto Diaz. Bueno, recordemos que los extranjeros holandeses estamos en el lugar de los hechos. Bueno, a diferencia de otros partidos que nos tocó ver solo hoy, con la pelea, gran amiga que la está rompiendo. Vamos todos juntos, ¿sabes? Venga, para, metemos. Abrazo, grito, hay que coordinar. Vamos a ver qué nos da el destino. Hasta acá, ya se quedó fuera de Brasil. Un poco alivio, un poco de tensión. Sí, para mí se salió un poquito más suelto, pero para mí no hay que perder. No, no, no. Hay que jugar. Hay que salir a jugar. Mira la ubicación que tenemos hoy. Gracias a Ori también. Y la gente ahí que nos dio la ubicación del día de hoy. Siendo chicos, creo que están por allá enfrente. Yo vengo con muy poca voz, así que intentaré hacer lo que pueda. Ya tengo calor, me voy a sacar la campera. Estadio plagado de argentinos, muy pocos holandeses, como nos esperábamos. A más de 1.000 o 2.000, somos locales en el culo del mundo. Partido 0-0, trabado el partido, una voz bastante clara de Holanda, recién una nota de Messi que se va por arriba del travesaño. Tengo mucho nervio, me estoy viendo con mucha ansiedad, acá no se canta mucho, es un lugar medio turístico este, lleno de extranjeros, claramente. Para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos, vamos, selección. Acá se para que cagan a pedo. En cualquier momento voy a traer algo. Me molesta mucho vivir los partidos. ¡Ira! ¡Burro! Vamos, vamos, la puta madre, vamos, 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 para adelante, vamos. Hay que seguir.
pone Lionel. Final del primer tiempo, la ubicación en cuanto a la vista es fantástica, cuando aliento de más alrededor de la cancha, muchos turistas, mexicanos, brasileños, árabes, nos cantan, por supuesto, porque saben, cuando te paras también que te sientes. Complicada la ubicación. Por ahora, 1-0 en Argentina, partido bastante trabado. Pocas situaciones, Se va Rodrigo. Entra Leandro Paredes. En teoría cobró penal. Increíble lo del huevo lo que está jugando. En teoría cobró penal. Pero es claro porque no lo vi marcar, está la tarjeta del punto de penal. O sea, calculo lo va a chequear el VAR. Hay penal. Lo patea el 10. El arquero que le habla. Bueno, no firmó mi reacción al tiro libre del 10 y lo erró. Vamos a firmar la reacción del penal del 10. Se fue Sofía a zona mixta para hacer las notas. Faltan un poquito más. Me faltan 10 minutos ahora. Está pegando mucho a Messi. El árbitro está dejando pegar bastante. La concha de tu madre. Un rechazo nuestro al banco suplente de Landa. Se le va todo el Landa a Lupa Argentina. Para ser campeón. Hoy hay que. Vamos, vamos, eso. Hoy te vinimos a alentar. Para ser campeón. 10 minutos van a dar, por lo menos. Con todo el quilombo que hubo. Penal, cambios, 10 minutos, 6 minutos. Sí, está bien.
porque se esperaba. Cada vez que un argentino estaba en el piso, el árbitro hacía señas con el reloj, como que iba agregando, y bueno, 10 minutos era lo que más o menos esperaba. Vuelve el árbitro. No puedo creer. La última del partido. Vamos, preparada. Vamos. Llega el árbitro. Vamos. La última del partido, en Puerto Holanda. Vamos a la larga. Por todo el humo al árbitro, todo el banco de Holanda. Final caliente, cuarto de final. Ay, ay, ay. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, que a la gloria no se llega por un camino de rosas. Vamos, que no pasó nada. Arranca el alargue, lo que parecía limpiado, complicó. Pero esto sigue. Seguimos en carrera, 30 minutos más nos esperan, 30 minutos de sufrimiento. Vamos, vamos a Argentina. Todo sigue 2-2. 102 minutos, quedan 3 para terminar el tiempo. Quedará el segundo y de seguir así que nos salen penales. Seguimos 2-2, arranca el segundo tiempo. Partido trabado. Espero liquidarlo acá, espero un bolsito acá y la otra cosa. Vamos. Penales. Vamos a buscar todo lo que pueda. El suelo acá. Ánimo, ánimo. Vamos, que se pueda. Vamos. Vamos, Mija, patear el primer penal. Y Van Dijk no erra, Van Dijk no erra nunca el primer penal. ¡Vamos! El 11 no erra, ¿quién es 8? ¡Chao, Van Dijk! ¡La concha de tu madre! ¡Van Dijk!
capa de mil puta, viejo antifútbol de mierda. ¡Vamos! Entre los cuatro mejores del mundo, dale que sea difícil. ¡Dos partidos más! ¡Dos partidos más! ¡Vamos! Que siga el baile. Él dice que termina la 3, pero yo le pagué pa' que siga el baile.